Por ello, entendemos que la principal prioridad de la acción del Gobierno que salga de las elecciones del 22 de mayo tendrá que ser el paro y la creación de empleo. Hombre, nosotros somos conscientes de que las competencias de una comunidad autónoma y los ayuntamientos, todavía menos, para solucionar el problema del paro apenas pueden aspirar a paliar las decisiones de una política económica que se decide, iba a decir, en el ámbito del Estado. Eso es simplemente mantener el respeto hacia las formalidades, que se deciden muy lejos de Asturias y en la mayoría de los casos por personas que no se han presentado a las elecciones, que no tienen ningún aval democrático ni están sometidos al control de los ciudadanos. Algo se puede hacer, pero desde luego no podemos resolver en Asturias una contrarreforma laboral aprobada por el Partido Socialista en el ámbito de la Nación, que anima a destruir empleo, que incluso dedica recursos públicos a financiar y subvencionar alguna de las indemnizaciones que por esas extinciones de contrato se producen. Tampoco se puede más que compensar parcialmente unos ajustes en la inversión pública en el ámbito del Estado que significan destrucción de empleo. Pero nosotros no nos escudamos en que la mayoría de las competencias y decisiones en materia de empleo competen al Gobierno de la Nación. Creemos que hay que utilizar todos los recursos que en Asturias existan y que sean ámbito de decisión del Gobierno de Asturias para crear empleo. Desde luego, y frente a otras comunidades autónomas, podemos decir que tenemos más margen, tenemos más opciones porque nuestro nivel de endeudamiento es inferior y porque nuestro nivel de déficit también está por debajo de la media de las comunidades autónomas. Usemos esos márgenes para dedicarlos a actividades productivas que generen empleo. Usemos esos márgenes para desde la propia administración crear puestos de trabajo. Sostengamos en diálogo con los agentes sociales un plan autonómico de empleo. Sostengamos en diálogo con los ayuntamientos sociales y con los ayuntamientos planes locales de empleo. Y miremos a los colectivos que tienen más dificultades para encontrar puesto de trabajo, como son los jóvenes. Esos jóvenes que en muchos casos ni pueden trabajar ni tienen la formación que precisan. Busquemos soluciones para unos y para otros, para los que tienen una formación adecuada, pero no tienen una oferta de empleo que responda a esa formación, y para aquellos otros jóvenes que carecen de la formación que demanda el mercado de trabajo. Hagámoslo impulsando una formación profesional que sea una alternativa atractiva a la formación educativa y que guarde un correlato con las necesidades de nuestro mercado laboral. Coloquemos a los jóvenes como los principales beneficiarios de las políticas activas de empleo. Y hagamos lo mismo con las mujeres, que son el otro colectivo que, por desgracia, ha visto cómo esta crisis destruía más puestos de trabajo. Orientemos las ayudas a la creación de empleo con racionalidad hacia aquellos empleos que garanticen derechos. Los jóvenes no tienen que renunciar a sus derechos para tener un puesto de trabajo. Por eso, Izquierda Unida, en ese plan de empleo juvenil, colocará como condicionante para que haya ayudas a los empresarios que el tipo de contrato que se genere sea un contrato con derechos, sea un contrato con estabilidad. Potenciemos el servicio público de empleo para facilitar el que los desempleados tengan la oferta más adecuada para cubrir con su perfil y su formación, y hagámoslo frente al nuevo modelo que se deriva de la contrarreforma laboral, el modelo de las agencias privadas de empleo. Asturias tiene un servicio público de empleo capaz, con el desarrollo y consolidación necesario y los recursos públicos adecuados, de satisfacer las necesidades del mercado laboral sin que tengan que establecerse y abrirse cauces para que sean las agencias privadas de empleo las que ocupen esa actividad.